Bienvenidos de nuevo a Alicia Family. Esperamos que todos estéis bien. Hoy, ¿de qué hablaremos, José? Hoy hablaremos de las 8 cosas buenas que tiene vivir en Japón. Pues vamos allá, ¿no? ¡Hajime mashou! Después de vivir varios años en el país, ya tenemos nuestra opinión de las cosas buenas y cosas malas que tiene Japón. Hoy hablaremos sobre estas cosas buenas. Será nuestra opinión personal, pero creemos que es la opinión generalizada de la mayoría de extranjeros que viven aquí en el país. Y también tenemos pensado hacer otro vídeo con las 8 cosas malas de vivir en Japón. Es un país seguro. Porque a pesar de su población, que es de 127 millones de habitantes en todo el país, el nivel de delincuencia, de carteristas, de robos, es muy bajo. Y está entre los 10 países más seguros del mundo. Y si baja un poquito de posiciones, si no llega a ser el número uno, es por el tema de los desastres naturales que suele ser afectado al país, como son terremotos, etc. Por ejemplo, si vamos a una cafetería, podemos dejar nuestra bolsa o móvil en la mesa para guardar el sitio. Y podemos ir a comprar una bebida. Y cuando volvemos, aún se quedan ahí. Incluso los turistas cuando vienen aquí a Japón, a veces pues pierden cosas, ¿no? Cámaras, teléfonos. Y sueles ir a la oficina de objetos perdidos, pones una denuncia y mucha gente, la verdad, es que suele recuperar las cosas. Y también, por ejemplo, los niños pueden ir al colegio solo desde 5 años y la verdad es que no hay muchos problemas. Y también la mujer, por ejemplo, yo no tengo nada de miedo a caminar fuera por la noche sola. Creo que eso es parte también, ¿no?, de la educación de los japoneses, de no tocar lo que no es tuyo, ¿no? Yo creo que ya os enseñan, ¿no?, de pequeños, que si ves alguna cosa en el suelo, pues eso, ¿no?, un teléfono o dinero o demás, pues que se tiene que devolver. Y lo que hacen muchos niños incluso es llevarlo a la policía para que eso pueda ser recuperado por su dueño. Limpieza. Y es que las calles de Japón son muy limpias, es muy difícil ver basura en el suelo, a pesar de que, como muchos los que hayáis venido como turistas aquí en el país, ya sabréis que es muy difícil encontrar basura o papeleras donde tirarlo. E incluso los baños públicos, de tanto centros comerciales como parques, suelen ser bastante buenos, suelen estar bastante bien. Porque nosotros en la escuela cada día limpiábamos la aula con todos los estudiantes. Nosotros, como tenemos la responsabilidad de mantener los lugares públicos limpios. Creo que todo esto ya viene de parte de la educación que recibís de pequeños, ¿no? Yo creo que si se hiciera lo mismo en España, que los niños tuvieran que limpiar sus propias aulas, los baños, ¿no?, las ventanas, los pupitres, todo el material, yo creo que muchos padres seguro que se quejarían de por qué mi hijo está haciendo esto o está lavando tal. O sea, que ya viene desde de pequeños, ¿no?, que aprender a respetar las cosas, a tratarlas bien. También la diferencia entre Japón y los otros países es que en Japón no se puede fumar por la calle, solo pueden fumar los lugares indicados para ello. Por eso en Japón no encontramos muchas corillas en calle. ¿Y sabes por qué no hay papeleras en Japón? Yo creo que antes había, pero de repente se han desaparecido. Porque en los años 90 hubo un atentado terrorista de un grupo religioso aquí en Japón que pusieron unas bombas de gas salín en las papeleras de la estación de Shinjuku, uno de los centros de la ciudad de Tokio. Y ese atentado hizo que muriera gente y el japonés, como es muy drástico, ¿no?, como es muy de ideas fijas, para evitar posibles atentados terroristas nuevos en el futuro, decidieron eliminar las papeleras en las calles. Está muy bien, porque en Japón no hay muchas papeleras como otros países, pero no encontramos las basuras en la calle. ¿Y dónde lo tiras? Lo llevamos en el bolso. Lo llevas en el bolso, ¿no? Sí. Y cuando llegas a casa lo tiras. El salario. Los sueldos en Japón es bastante alto si comparas con otros países. Normalmente dice que en japonés cobra una media de 3.200.000 yenes al año, que se podría traducir en euros alrededor de unos 28.000 euros, lo que sería al mes unos 2.300 euros de media. El salario mínimo para media jornada en Tokio es 1.000 yenes por hora. Podría ser, a lo mejor, si dijéramos, aunque el valor no será el mismo, pues podríamos decir que es como si cobraras 10 euros la hora en España, ¿no? Pero es verdad que vivir en Japón es más caro, por eso los sueldos tienen que ser más altos. Y es verdad que se suele trabajar también muchas más horas. Suele ser bastante habitual hacer horas extras, ¿no?, que pueden ser pagadas o no. Los buenos modales de la gente.
Es que aquí los japoneses siempre suelen respetar las colas, no suelen gritar, no suelen molestar a los demás, sino que respetan mucho a la gente de su alrededor. Esto está relacionado con la limpieza, ¿no? Hemos aprendido desde pequeño que tenemos que respetar a la gente. He visto nadie en Japón que se cuele en el tren, que vaya sin pagar, ni cuando sube al tren que molesten a los demás, ni con música en los teléfonos, ni jugando, ni por ejemplo cruzar el semáforo en rojo, algo que hacemos bastante en España cuando no nos ven. La comida japonesa es muy saludable y fresco y muy naturales y menos grasa, muy pocos fritos. Y no solo eso, sino que la cocina japonesa, conocida como washoku, es también patrimonio de la humanidad. Por si a ti aún así no te gusta esta comida japonesa, también tienes muchas opciones en Japón de comer todo tipo de restaurantes, no solo japoneses, sino también pues españoles, chinos, mexicanos, italianos, hay mucha variedad. Y a lo mejor en tus países la comida japonesa es muy cara, pero aquí la verdad es que puedes encontrar la comida muy barata, ¿no? Sí, puedes comer de todos los precios, ¿no? Muy barato, sí. Normal o incluso ya si quieres más, pues ir a estrellas Michelin. El transporte público. Los trenes y los autobuses en Japón son muy puntuales si comparas con otros países. Siempre funcionan en el horario indicado. O por ejemplo también el tren bala de Japón, que sería el equivalente del AVE en España. Si dice que sale a las 9:03, sale en esa hora, ni un minuto más ni un minuto menos, siempre sale a esa hora. Si llega tarde, pues el conductor va a decir, lo siento mucho. ¿Sabes que hubo una noticia hace un tiempo de que se había disculpado un conductor de tren por haber salido como unos 30 segundos antes de la hora de tiempo? Eso sí que curioso, pasa. Pero claro, también los trenes de Japón a veces llegan con retraso, pero muchas veces no es la culpa de la compañía. No, porque muchas veces hay casos como gente que se tira del tren, ¿no? Gente que se suicida, ya que aquí en Japón la tasa de suicidios es bastante alta. ¿Y sabes quién son quien pagan estas pérdidas ocasionadas por estos suicidios? La familia, ¿no? Exacto, las familias son las que pagan las pérdidas que se han ocasionado por los suicidios de la familia. ¡Un país muy bonito! En Japón también tenemos las cuatro estaciones y cada estación tenemos como eventos o cosas bonitas. Por ejemplo, ¿no? En primavera tenemos los sakura, los cerezos, que han florecido hace poco. Y por ejemplo, otoño tenemos koyo, ¿no? Es como las hojas de árboles se ponen rojos, es muy bonito. O por ejemplo, en Navidad la ciudad también está muy bonita, con muchas iluminaciones. O en verano, ¿no? Que también tenemos los... aunque hace mucha calor, pero hay también festivales, fuegos artificiales. La verdad es que todo el año es un país muy bonito para visitar. La ciudad de 24 horas. En Japón, sobre todo en Tokio, hay muchas tiendas que están abiertas 24 horas. Por ejemplo, restaurantes, cafeterías. O por ejemplo también los karaokes, ¿no? Que son ya casi deporte nacional aquí en Japón, ¿no? Les encantan ir a cantar. Pero por ejemplo, yo lo que encuentro faltar es el transporte público 24 horas, ya que en España, en algunas ciudades, ya está el metro 24 horas los sábados o incluso el viernes un poquito más tarde, pero aquí en Japón a las 12 cierra todo, pero todo también porque el sector del taxi se queja, ¿no? De que haya estos transportes 24 horas, si no, no pueden ganar dinero. Cuando era estudiante de la universidad, pues he ido a tomar algo con mis amigos, ¿no? Y he perdido el último tren. Y entonces podía pasar una noche en McDonald's, porque está abierto 24 horas. Bueno, yo alguna vez he pasado una noche en el karaoke también, ¿eh? Incluso cuando vinieron mis amigos, cuando fui con mis amigos aquí por primera vez a Japón, una noche la pasamos allí. Es como experiencia de juventud que tenemos todos. Estas son las 8 cosas buenas que nosotros consideramos del país. Esperamos poderos traeros pronto el vídeo con las 8 cosas malas. Y si habéis vivido en el país o habéis venido como turistas y consideráis que hay otras cosas buenas que no hemos comentado, pues nos lo escribís en los comentarios. Muchas gracias por vernos y esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, nos dais un like bien grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chane! ¡Adiós!